Bueno, van a encontrar primero los proyectos que están compitiendo para poder pasar a la Nacional. Clubes de ciencia con experiencias de ciencia activas. Hoy nos visita la Escuela de Danza, dentro de un ratito más nos van a dar. Mañana tenemos coros de las escuelas, o sea, una muestra bastante activa. El jueves cerramos a las 11 de la mañana, nos visita la banda de la policía también. Así que es una muestra donde no solamente van a poder ver los proyectos, sino estamos articulando con otras instituciones. Bien, Ana, estos proyectos son de todos los distintos colegios, distintos alumnos, de aquí solamente Río Gallegos, también hay del interior de la provincia. En realidad nos están visitando todo el sistema educativo, ciencia y tecnología abarca todo el sistema educativo y todas sus modalidades. Y nos están visitando de toda la provincia, Río Gallegos, bueno, Gallegos, la feriante local, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Figroy, Tres Lagos, Chaltén, Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, Río Turbio, 28 de noviembre, Ron Petrel y Gobernador Egores. Toda la provincia, todo el interior de la provincia. La provincia, venimos trabajando con el equipo hace 2 años y creo que una de las cuestiones que tuvimos muy en cuenta fue esta mirada muy federal. Inclusive los evaluadores son de toda la provincia, tratamos de la gente que integra el equipo de la coordinación, también son colaboradores de toda la provincia y hablábamos en este cierre, reflexión, de concientizar sobre lo que es la Feria de Ciencia para que puedan perdurar en el tiempo y creo que la mejor manera es que se haga con esta manera muy federal. Estuvimos en 2 zonales en Pico Truncado y la semana pasada en Río Turbio y la verdad que son experiencias de cruces de delegaciones que fueron muy fructíferas. Entonces, este tipo de actividades creo que es un acrecentamiento no solamente en ciencia y tecnología, sino también a nivel personal. Entonces queda abierta la invitación para todo el público presente y obviamente para todos los alumnos. Sí, también. Hasta las 19 horas vamos a estar acá. Mañana estamos también toda la mañana y hasta las 19 horas y el jueves hacemos el acto de cierre. 11 horas donde se van a dar a conocer los proyectos destacados que van a representar a Santa Cruz a fines de octubre en Tecnópolis, Buenos Aires.